más nos reunimos en esta procesión cívica para conmemorar el acto fundante de nuestra nación, aquel anhelo de libertad que los hombres de mayo hicieron realidad, se expresaba en un ardiente deseo antes de 1810 como un vínculo indestructible que uniría para siempre al pueblo argentino. Hoy recordamos la presencia del pueblo en la Plaza Mayor, reclamando sus derechos a ser escuchados, a participar en la construcción de su propio destino, a ser ciudadanos libres. Celebrando la 102ª edición de esta procesión cívica que marca nuestra costumbre única e histórica, conmemoramos también los 100 años de la reforma universitaria que está en Córdoba, en la que aquellos jóvenes estudiantes de 1918 exigían que se les reconocieran sus derechos y se oponían a los mecanismos autoritarios de gobierno de esa alta casa de estudios. Es por eso que marchamos bajo el lema: junto a la tinta y la palabra, seamos los jóvenes la llave que nos permita cambiar la injusta realidad. Es por eso que hoy, más que nunca, cabe recordar aquellas palabras del manifiesto Liminar: la única puerta que nos queda abierta a la esperanza es el destino heroico de la juventud. Ella vive siempre en trance de heroísmo, es desinteresada, es pura. Hoy nos toca a nosotros ser, junto a la tinta y la palabra, la llave que cambie la injusta realidad. Somos su legado. Tomemos la antorcha encendida en conmemoración de aquellos valientes estudiantes de la Córdoba del 18. Y que la memoria siga encendiendo la razón y el corazón del pueblo argentino en la defensa de la educación pública, gratuita, democrática y de excelencia para todos. Hoy afirmemos la soberanía de nuestra patria y mantengamos encendido como una llama, con pasión argentina, el deseo de libertad. Por eso hoy todos, llenos de patriotismo celeste y blanco, alcemos nuestras voces para decir: ¡viva la patria! ¡Viva! Muchas gracias.